Y esta noche a las 8 p.m. del Este, equipo panameño Árabe Unido recibe a Houston Dynamo en el Estadio Romel Fernández en la ciudad de Panamá. En el primer partido entre estos dos lados, Houston Dynamo superó por los panameños, ganando 2-1 en casa, en un encuentro tenso que tenía 7 tarjetas amarillas en la segunda mitad. Árabe Unido abrió el marcador con un penalti convertido por Gabriel Arroyo en el minuto 8, antes de que Cam Weaver anotó 2 veces para pivotar el partido a favor del equipo de la MLS. En su último partido, Árabe Unido consiguió una impresionante victoria por 2-0 como visitante ante DirecTV W Connection de Trinidad. Luis Fraiz anotó un golazo en el minuto 28 y Adiel Arroyo selló la victoria en el segundo tiempo con un gol compuesto. Una victoria de la Furia Colonense los ve a través de los cuartos de final. Houston Dynamo también venció a W Connection 2-0 en su último partido en casa. Jason Johnson anotó un gol fantástico en el minuto 39, antes de que Bobby Boswell marcó un cabezazo al principio de la segunda mitad. Y el Dynamo asegura un lugar en los octavos, si se puede evitar la derrota en el camino esta noche.